Niña comisario toma posesión en Xalapa y representará a la institución en las diferentes actividades. Así lo dio a conocer Henry Cabrera, comisario de la Policía Nacional Civil en Xalapa. Tengan un buen día. La comisaría 22 de Xalapa, con el apoyo de la Delegación de Prevención del Delito, pues se ha traído un proceso de una actividad conocida como el niño comisario, pero esta actividad pues trae todo un proceso, ¿va? Que viene y se selecciona el niño oficial primero, después el niño jefe de estación y pues posterior se hace el evento de selección del niño comisario. Y pues este niño comisario en su momento nos va a ir a representar al distrito para ser el niño comisario de distrito, comisario general del distrito. Y pues el día de hoy aquí en el interior de la comisaría tenemos planificado formalizar ya la toma de posición del niño comisario que fue electo hace unos días. Ella es de acá de departamento Xalapa. Y pues el día de hoy tenemos un pequeño acto protocolario en donde simbólicamente pues se le va a tomar posición y posterior pues ella en el transcurso de este año pues nos va a estar representando en diferentes actividades sociales o culturales que la institución tenga y pues en coordinación con sus progenitores y los maestros de su escuela pues estará apoyando ella nos estará asistiendo en esos eventos. El objetivo de esta actividad es meramente preventiva, o sea, la PNC busca contribuir a la formación del niño, o sea, que el niño vaya teniendo una idea de cuál es la función de un policía, porque una de las actividades pues, posterior ya se le va a hacer ella del conocimiento de las diferentes oficinas, secciones que cuenta la comisaría y vamos a hacer visita de algunas subestaciones para que también ella vaya pues, conociendo en términos generales parte de la funcionalidad y organización de la institución. Pero lo que se busca realmente es de que la niñez pues, vaya teniendo una formación ciudadana de lo mejor. ¿Cuánto tiempo tendrá para hacer estas funciones esta niña? Es por un año. Ella ya fue electa o fue seleccionada en este mes, y pues hasta el inicio del otro año se inician, o sea, se vuelve a realizarse el proceso y pues ahí se selecciona nuevamente a otro niño o niña conforme sus capacidades y aptitudes. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.